Buenas y bienvenidos a mi garaje. Una de las noticias más curiosas quizás de esta semana ha sido el fallecimiento de Luke Sandow, un atleta de apenas 30 años, que estaba en la cúspide, digamos que había conseguido todo aquello por lo que había peleado, tenía un punto de competición brutal, tenía mega tamaño, era profesional, estaba compitiendo contra los mejores, digamos que él estaba viviendo una vida la cual muchas personas sueñan con tener o muchas personas envidian. Sin embargo, parece ser que algo irrumpía en su mente que no le permitía estar en paz, no le permitía estar a gusto. Y al final, pues este chico parece ser que todo apunta a que decidió quitarse de en medio. Al ver sus vídeos de entrenamiento y al ver las entrevistas que le han ido haciendo y lo que él va diciendo y va explicando y demás, me han venido a la mente una serie de recuerdos que tenía ya olvidados y que de alguna forma quiero compartir con vosotros. Digamos que el tema de quitarse del medio es un tema tabú, de esto no se puede hablar. Los medios de información no comunican la cantidad de personas que cada día toman esta decisión y se van de esta forma. Tampoco explican las estadísticas anuales de personas desesperadas que no ven otra opción de salida excepto esta y se acaban quitando la vida. Hablamos de miles de personas, de miles de personas en un solo país como este, en España, a final de año. Entonces, pues bueno, digamos que me ha parecido oportuno hacer este vídeo y quiero compartir con vosotros pues una serie de experiencias y de vivencias y de conversaciones que quizás os pueden aportar algo. Los que seguís el hilo del canal sabéis perfectamente que yo he estado trabajando en un hospital bastante grande, uno de los más grandes de España, y los que no lo seguís, pues bueno, pues deciros que he estado trabajando en un hospital en el cual tenía tres tipos diferentes de unidades en cuanto a tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. La primera era una unidad de urgencias de psiquiatría, la segunda era una unidad de ingresos de pacientes psiquiátricos, era una unidad que era hermética, estaba blindada, era donde estaban ingresados los pacientes psiquiátricos. Era una unidad que no se podía entrar o salir fácilmente, estaba todo muy controlado. Y luego la tercera era una unidad de tratamiento de adicciones o de conductas adictivas, donde también estaban ingresados los pacientes y vigilados para que pudieran desintoxicarse. Era muy frecuente que nos llamaran para ir a cualquiera de estas tres unidades, porque siempre se daba algún conflicto, algún paciente agitado que intentaba autolesionarse, o algún paciente que, bueno, que brotaba y que intentaba dañar a las enfermeras, o a los médicos, o a los sanitarios y demás. Entonces, pues digamos que es un terreno que me ha tocado pisar bastante y he visto bastante. Hubo una de las intervenciones, o una de las llamadas que nos hicieron para las intervenciones, que me llamó especialmente la atención. Nos llamaron por un paciente que estaba muy violento y demás, que esto no era algo raro. Y bueno, fuimos a la unidad de ingresos de pacientes psiquiátricos y bueno, había que picar a la puerta, el interfono y tal, ¿no? Entonces ellos nos abrían el primer acceso, pasábamos, nos abrían el segundo y ya entrábamos a la unidad. Y bueno, cuando estábamos dentro de esta unidad, me llamó la atención una chica que estaba en el pasillo. Esta chica iba en silla de ruedas. Era una chica preciosa, una chica joven, de entre 20 y 25 años, rubia, con un pelo muy bonito, una cara perfecta, unos ojos azules preciosos. Estaba allí sentada en la silla de ruedas con una pareja que posiblemente serían sus padres. Y vi a aquella chica allí sentada en la silla de ruedas, le faltaban las piernas, no tenía piernas, llevaba vendajes, llevaba curas, pero estaba allí en el pasillo, pues con sus padres de visita, supongo que serían sus padres. Igualmente, nosotros no fuimos allí por aquello, fuimos por otra cosa en otra habitación, pero aquella imagen me dejó como un poco impactado, me llamó muchísimo la atención. Nosotros fuimos, solucionamos el problema y cuando nos fuimos a marchar otra vez, volví a mirar a aquella chica y aquella chica pues estaba allí con la mirada perdida, sentado con su padre quizás y su madre al otro lado y me llamó la atención, me llamó la atención. Bueno, aquella noche nosotros seguimos con nuestro trabajo y demás y bueno, trabajando y tal. Y bueno,
poco tiempo después, un día o 2 días después, hablando con personal de aquella unidad, le pregunté, oye, la chica aquella rubita, joven, que le faltaban las piernas, ¿esa chica qué ha pasado con esa chica? Y me explicaron, pues mira, esta chica se ha saltado la vía del tren. Y al saltar la vía del tren y pillarle al tren, ha perdido las piernas. Siempre es malo, ¿no? Que alguien tome esta decisión, ¿no? Siempre. Pero aquello me llamó especialmente la atención porque en aquella chica tú podías ver el reflejo de lo que yo supongo que muchas otras personas envidian. Aquella chica parece ser que venía de buena familia, era una chica que tenía toda la vida por delante, toda la vida por delante. Era una chica, pues lo que os digo, a aspecto visual parecía pues un ángel, parecía un ángel. Sin embargo, había algo en la mente de esta chica que la empujaba a tener este tipo de actitudes, este tipo de tendencias. Y fue algo que a mí me impresionó muchísimo. Estoy seguro que esta chica seguramente sería envidiada por muchísimas otras. Pero quizás todo lo que ella tenía, todo lo que, digamos, toda la suerte que ella había podido tener en esta vida en cuanto a familia, en cuanto a condiciones, en cuanto a características, no eran suficientes para alimentar aquel dolor que ella tenía y aquellas ganas que ella tenía de quitarse del medio. Parece ser que la vida de esta chica, pues que bueno, que era un drama, ella insistía en su decisión y ella no sé si al final lo consiguió o no lo consiguió, pero parece ser que era la idea que tenía ella era esta, era fija, y esta chica, si no era tirándose por la ventana o era bebiéndose una botella de algún producto ácido de limpieza o lo que fuera, acabaría cumpliendo con aquella idea que ella consideraba que era el paso hacia la paz que ella buscaba. Recuerdo hace muchos años, en un parque hablando con un buen amigo mío, un amigo de la infancia. Y hablábamos sobre el tema de la gente, ¿no? Que decide quitarse la vida y demás, ¿no? Y él pues se echó a reír y bueno, me hizo una serie de confesiones que también me hicieron pensar, ¿no? Y bueno, este chico era un chico que de muy pequeño en el colegio había sufrido bullying. Y no solamente con eso, en casa recibía malos tratos, tanto él como su madre, como sus hermanos. Así que digamos que este chico es un chico que creció sin cariño. Y es un chico que creció viendo una serie de circunstancias en su vida que realmente eran muy oscuras y muy siniestras. Y digamos que su infancia se basó en eso, en ver ensangrar a su madre, en ver palizas a sus hermanas, incluso en meterse de por medio para que su padre no golpeara a su madre o a sus hermanas. Y para colmo, en el colegio no era mucho mejor. Siempre había tres chicos que no hacían más que amargarle la vida y golpearle y reírse de él y humillarle. Y digamos que la etapa suya de su infancia fue una etapa muy oscura. Cuando le llamaban para quedar, para ir por el barrio y quedar, pues luego siempre todo acababa en una especie de emboscada, trampa que le tendían para reírse de él, para llevarlo a un sitio alejado y pegarle, para hacerle daño. Siempre era el grupito que estaba esperando la más mínima oportunidad para reírse de él, para humillarlo, para ridiculizarlo y para hacerle daño. En casa tampoco podía apoyarse demasiado, así que digamos que era una persona que no veía sentido absolutamente a nada. Este amigo me contó que un día él ya no podía más porque no tenía nada. Era un chico relativamente joven, pero había llegado a esa conclusión. Así que él tomó la decisión de subir a la terraza de su bloque donde él vivía, al punto más alto,
y se sentó mirando hacia aquel callejón sin vacío y dispuesto a saltar. Él lloraba, él no tenía ya idea de qué más hacer, no tenía idea de cómo hacer que su vida fuera mejor. Y parece ser que justo en el momento que él ya puso las manos en el borde y dejó caer su cuerpo hacia adelante para dejarse caer a aquel callejón, una idea le vino a la mente que le decidió continuar sentado por unos minutos más. Y él me explicó que él quería saltar para matarse cuando, sin darse cuenta, él ya estaba muerto. Él ya estaba muerto. Entonces, digamos que cuando tú ya estás muerto, no tienes absolutamente nada que perder, porque es que ya no tienes nada. Y además resulta que parece ser que esta gente abusadora, esta gente que disfruta con el daño ajeno, esta gente que, digamos que disfruta con la saña y alimentándose como un parásito de la sangre de los demás, si digamos de alguna forma tú te vas, en gran parte les das a ellos lo que quieres. No les das una lección. No les das una lección. Les das lo que ellos quieren. Entonces, digamos que desde este punto, si tú ya estabas muerto, ¿a qué le temes? A partir de ese momento, digamos que la vida de mi amigo cambió. Ella miraba todo con una perspectiva diferente. No tenía miedo a acercarse a aquella chica y a decirle que le gustaba, porque él no tenía ya nada que perder. Tampoco tenía miedo en enfrentarse a estos tres idiotas. Aunque le pegaran una paliza, le daba igual. ¿Qué podían hacer? ¿Matarlo? Él ya estaba muerto. Cuando ya no tienes absolutamente nada, cuando ya estás abajo del todo y tocas fondo, tienes dos opciones: quedarte en el fondo o comenzar a trabajar para subir. Y la primera de estar en el fondo ya la tienes fija. Así que poco a poco, con fuerza, comenzó a subir y comenzó a ordenar las cosas que a él le perturbaban en su vida. Se quitó los frenos, quitó el freno de pedal, quitó el freno de mano y comenzó a expresarse y comenzó a hacer, independientemente de que fuera el bien o fuera el mal, comenzó a expresarse como él sentía que debía y se liberó. Y gracias a eso él consiguió tener posteriormente con los años una vida plena. Vivió muchas cosas malas, sí que es cierto. También vivió muchas cosas buenas. Esta persona a día de hoy ha sido padre. Esta persona a día de hoy está bien situada. Tiene un buen trabajo. Vive bien. Está con una persona a la que quiere con toda su alma. Esta persona a día de hoy es feliz. Sin embargo, si aquel día hubiera dado aquel paso por culpa de la situación que le rodeaba, lo hubiera tirado todo por la borda y todo lo demás se lo hubiera perdido. No sabemos lo que nos viene, no sabemos qué va a pasar mañana. Lo único que tenemos claro es que mañana va a salir el sol y con ese sol van a salir un montón de nuevas oportunidades. Entre ellas, la posibilidad de rectificar todo lo que cagaste ayer. Cada día vuelves a empezar. Cada día vuelves a renacer y cada día tienes la oportunidad de dar un paso hacia aquello que a ti te hace sentirte bien y aquello que te satisface. Con esto no me confundáis, no quiero decir que haya que vivir la vida como un kamikaze. Y aquella persona, bueno, yo como tenía que haber saltado de aquella barandilla hace 20 años, hace 30 años, todo esto es un regalo, todo esto me viene de extra, no me tengo miedo a la muerte, me voy a poner con la moto a 200, voy a hacer lo que yo quiera, voy a tomar las sustancias que yo quiera, no. A la vida se la respeta, esto es una oportunidad. Mientras estás en el terreno de juego, mientras estás en la pista, puedes seguir dando guerra. Ahora, el día que dejes de estar aquí, ese día sí que se habrá acabado el juego. Y si el juego se va a acabar igual, hacerlo de una forma digna. Hacerlo peleando, hacerlo sacando los colores a toda esta gente que es malvada,
a toda esta gente que hace daño, a todas las cosas que no nos gustan. Es la oportunidad que tenemos cada uno en nuestras vidas. Así que, bueno, compañeros y compañeras, espero haber conseguido pasaros el mensaje que quería. No siempre es fácil y además hablar de esto no es sencillo, pero espero que a aquellos que os haya tenido que llegar la idea os haya llegado y os arregle, digamos, una nueva perspectiva para que os deis cuenta de que la solución nunca es tirar la toalla. Nunca es tirar la toalla. Si ya estabas perdido, igual, ¿qué más te da perder? Aquí dándolo todo, hasta la última gota de sangre, hasta el último aliento. Así que sin más, y como siempre os digo, seguiremos peleando de una forma limpia y sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras.